incluyen a los Aurosatrox Brass. Polyonax, que significa amo de muchos, era un género de dinosaurio ceratópsido de la formación Denver del Cretácico Superior de finales del Maastrichtiano de Colorado, Estados Unidos. Fundado sobre restos pobres, hoy se considera un nombre dudoso. Durante un viaje en 1873 por el oeste de Estados Unidos, el paleontólogo y naturalista Edward Drinker Cope recolectó material fragmentario de dinosaurios al que pronto nombró como un nuevo género. Catalogado hoy como ANFR-3950, el material tipo incluía tres vértebras dorsales, material óseo de las extremidades y lo que ahora se conoce como núcleos de cuernos, de un individuo subadulto. Aunque se mezcló brevemente con los hadrosaurios, e incluso se lo consideró un posible sinónimo de Trachodon, fue reconocido como un dinosaurio con cuernos a tiempo para la primera monografía sobre dinosaurios con cuernos, 1907, en la que se consideraba que estaba basado en material indeterminado. Hoy en día, el nombre se utiliza como poco más que una curiosidad histórica, ya que data de una época anterior a que se supiera que existían los dinosaurios con cuernos. La revisión más reciente lo catalogó como ceratópsido indeterminado. A veces ha sido catalogado como sinónimo de Agathaumas o Triceratops. Como ceratópsido, Polyonax habría sido un herbívoro cuadrúpedo grande, con cejas y cuernos nasales y un volante en el cuello. Dominio. Eucariota reino. El animal filo. Cordados clado. Dinosaurios clado. Tornitisquia suborden. Ceratopsia familia. Ceratopsidae género. Polyonax hacer frente, 1874 pack. Mortuorio especies. Nombre binomial morgue de Polyonax hacer frente, 1874 sinónimos mortuorio de Agathaumas, Cope, 1874, Eno, 1901 Triceratops mortuarius, Cope, 1874, Kuhn, 1936. Espero que les haya gustado el video, si es así suscríbanse y denle like, chao.